hablar y ya no la pelamos. Y eso es muy triste, ¿sabes? Pero es que entonces ya nos agotó Sí, a todo, creo que a mentalmente. todos nos tiene igual. Mane no, porque tiene más poco todavía. Todavía. No, y además Mane también tiene su personalidad, ¿sabes? Sí, yo la estoy observando todavía, ¿eh? Como que la tengo de lejitos. ¿Sabes qué me causa? Que ellas juntas hacen una combinación bastante tóxica. Sí, ¿verdad? Por separado son distintas. Es como Harley Quinn y sus amigas. No sé si te has dado cuenta, pero así como que yo estoy más como lejitos ahorita. Sí, me alejé un poquito. O sea, yo tengo un dicho que también mi madre, que así como la tuya, mi mamá también es muy sabia. Aléjate de la gente que es un fastidio para tu alma. Y ahorita estoy tratando con ansiedad y con otros problemas que ella ni cuenta. O sea, ¿cuántas veces? O sea, no sé si me explico. Nomás, o sea, tú, Vero y Gaby son los que se han... Y obviamente Cristian. Hasta Pablo siempre pues con el juguito verde, que pues pone una atención, ¿no? Es que Pero, pero la falta de empatía, güey, ¿qué pedo? O sea, conmigo le fue a preguntar a Cristian que si estaba molesto yo con él. Y yo me pongo a pensar, güey, estaba tomando tramadol por una fractura y lo está tomando personal, como si todo el mundo estuviera en contra de ella o si no es por ella, es contra ella, ¿no? el Y dices, what problema. the fuck? ¿Sabes cuál es el problema, Cris? El doble discurso. Ahorita yo entré hace un rato a dejarle su ropa a Pablo, porque no me gusta dejarla fuera por el sereno, señor, ideas de señora, ¿no? Pero, y ella está hablando, no, es que, o sea, cosas con mucha prudencia, pero no es precisamente la forma en la que ella se maneja. O sea, en el discurso está muy bien, pero no es coherente con lo que hace. Por supuesto. Entonces, como hasta en un punto dice Pablo, ¿no quieres mejor ir por un té? O Yo ya sea. dejé la ropa, yo ya me iba y yo así de. Y es que así como Gigi, yo le dije el otro día, y ¿yo qué? Y ya me quedé ahí parada y era como que me quiero ir, no quiero ser parte de esta conversación, no quiero escuchar. Sabes que yo ya me voy. O sea, ella está hablando y arma ya la conversación donde no había ya, y yo me le sigo. Como que no me A mí queda. hoy me dio mucha pena, Cris. ¿Viste que, o sea, se me cerró el estómago a la hora de la comida? Se me cerró el estómago. No pude seguir comiendo. Comí 3 cucharadas de pescado y fue como, Sí, te vi. no puedo. ¿Por qué? Estaba muy incómoda. Muy incómoda, no me preguntes por qué, no sé si era su conversación, no sé, era lo que estaba diciendo, no sé, no sé, no sé. ¿Quién? ¿De qué? No me acuerdo ni de qué era. Pero era como que yo sentía como que se me atoró el pescado aquí. Y dije, no voy a pelear con esto, no voy a ser parte de esta conversación. Algo era, no me acuerdo, gracias a Dios. A veces tengo una muy mala Ah, tú ya te memoria. has dado cuenta que yo ya me levanto y me voy, ¿no? Ya. Yeah. O sea, yo ya ni siquiera digo nada, pero sí, por ejemplo, ya cuando veníamos, que habíamos perdido, todavía ella empieza a decir, pues, Kelvin, tú que eres el líder, yo creo que tú eres el que debe decir, pues, qué comprar, ¿no? ¿Qué te parece si que sean condimentos? Y lo dije, no, el líder ya dijo que las que quedaron en cero son las que se las compras. Se acabó. Y me metí. Sí, hoy. Y ella se quedó así. Claro, porque al final del día ustedes, o sea, Gaby es la que más cocina. A. B. Ustedes se rifaron no diciendo ninguna palabra extravagante. O sea, y C. Mira, yo lo dije para empezar, porque no tiene ella por qué andar metiendo la cuchara cuando ella fue la peor, para empezar. ¿Tú crees que yo voy a andar pidiendo algo cuando yo no cocino? Por supuesto que no, claro que no.
O sea, eso yo jamás lo voy a hacer. Y dice, y después dijo Kelvin, bueno, pero ustedes pueden pedir lo que ustedes quieran. Claro que no. Por supuesto que no estamos en un momento para pedir lo que nos dé la gana. Ni Gaby debe de pedir una coca. Es lo que se debe de comprar. Pero te lo juro, yo no pensaba, ni por equivocación, poner a Alicia en mi radar por lo de las groserías hasta que me llenó el buche de piedritas de decir, no son cinco, Ya le valió madre. no son seis. Los más groseros dijimos.